Hola a todo el mundo, soy Pepe Albella, técnico de sonido del Centro de Música Joven Pedro Bastarrica de Oviedo, y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo podéis ajustar vuestro metrónomo a una batería que ha sido grabado sin metrónomo o que tiene ligeras oscilaciones en el tempo, o si habéis importado un archivo de ritmo, un groove, y pues queréis saber el tempo que tiene, y también si tiene pequeñas oscilaciones, ajustar vuestro grid, vuestro metrónomo a toda la canción, para que si luego lo usáis con una, queréis usar pistas MIDI secuenciadas, que todo corresponda y vaya todo en su sitio. Lo primero que tenéis que hacer es activar la pista de tempo, y en segundo lugar tenéis que colocar el primer beat, el primer golpe, digamos, de bombo del ritmo, colocarlo en el primer compás, en la primera parte del primer compás. Eso podéis hacer moviendo, escondiendo la parte de silencio que haya antes de ese primer golpe, o cortando, eso es a vuestra elección, y arrastrar ese archivo al compás 1, tiempo 1. También, por supuesto, normalmente el pop usa, el rock usa un 4x4, 3x4, 12x8, distintos tipos de compás. Pues el buscarlo, asignarle la medida del 4x4 o la medida que tenga, el tipo de compás, y ya podéis empezar a trabajar. Luego, para ajustar, podéis hacer, para saber el tempo inicial, si no lo conocéis de antemano, aunque sea un poco aproximado, si lo tenéis, pues lo asignáis en la pista de tempo, y si no, tenéis una herramienta en proyecto, en el Cubase, de todos estoy hablando, en proyecto avanzado, detección de tempo. Os da, pues va a hacer un mapa del tempo aproximado los picos que él ha detectado a lo largo de la canción. Para corregir estos desfases que vais a tener seguramente, hay una herramienta que tenéis que se llama Time Warp, donde tenéis las tijeras, el pegamento, la herramienta de selección. La herramienta de Time Warp os aparecerá la regla de compás, de tempo, os aparecerá en marrón. Y ahí vais a poder ajustar cada uno de los golpes, de los tempos del compás, según se haya desfasado. Te ponéis a reproducir, 1, 2, 3, 4, cuando veáis el bombo vais contando y ajustando con esa herramienta de Time Warp, ajustando los golpes de batería a el momento del compás donde se produzcan desfases. Podéis hacerlo donde audiblemente notéis que hay un desfase entre clic y pista de batería o de ritmo, o ir visualmente cada compás o cuando veáis que no se ajusta el golpe inicial de caja, bombo, de lo que sea, al grid, digamos al tempo, al metrónomo, moverlo, desplazarlo y vais ajustando toda la canción. Esto es muy, muy útil. Para a veces necesitáis un clic en partes que no estén muy marcado el ritmo, o si queréis, muy importante, si queréis luego secuenciar MIDI que vaya junto con la batería, no haya desfases tampoco de medida. Y también puede ser muy útil cuando hay un silencio en la canción que no es exactamente el beat. Podéis estirar, a lo mejor el cantante o el que da la entrada a la canción pues se dejó así humanamente para entrar a libre albedrío. Podéis ajustar ese espacio que dura un compás, dos compases, con el Time Warp, poner donde acabó, donde tiene que empezar, y eso ya os contabiliza los compases que hayáis asignado. Así tenéis un clic que os va a guiar, aunque el silencio que haya quedado en la canción sea un poco aleatorio. Pues esta es una herramienta que, bueno, tiene muchas más peculiaridades y pequeños detalles y formas de trabajar, pero básicamente así conseguiréis que vuestra claqueta os lleve durante toda la canción, a la vez que la sección rítmica, que el batería en este caso. Así que para otra ya os hablaré del siguiente vídeo, os hablaré del time stretching, de cómo también
en coger y estirar las muestras, los archivos, para que acoplen también perfectamente con vuestro ritmo. Nada más por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y cuidaros.